pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Edificando. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Libro de los Números, capítulo 21, verso 9. ¿Qué pasa cuando lo que era bueno se vuelve malo? Destinos turísticos, vacaciones, planes de estudios, proyectos de futuro en general se tornan catastróficos en cualquier momento, por no hablar de los matrimonios fracasados, la conciencia cauterizada, los hijos abandonados y, desde luego, ¿por qué no?, la fe abandonada. El hombre tiene una enorme capacidad para transformar las cosas. Manipulamos materiales continuamente. Plásticos, bacterias, metales, alimentos, detritus, etc. Y cómo no, situaciones y corazones. No nos engañemos, manipulamos las situaciones en nuestro propio beneficio en más ocasiones de las que nos gustaría reconocer y de hecho reconocemos. Y eso, amigo mío, implica manipular los corazones de aquellas personas que se ven envueltas en todo ese mover que nos traemos entre manos. Nuestra vida espiritual no es algo que permanezca ajena a tal circunstancia. Y si revisamos nuestros corazones, nuestro entorno y la relación entre ellos, podremos comprobar que esto es así. Lo justificamos con un buen fin, pero lo cierto es que es así. Partamos de la base de que esto es una situación ficticia. Para que nadie se pueda sentir aludido, la narraré en primera persona. Nuestra llegada a la iglesia es algo que nos llena de gozo y de esperanza, pues vamos experimentando cosas en nuestro espíritu que hasta entonces ni tan siquiera conocíamos. El perdón comienza a reinar en nuestras vidas y vamos a su vez entendiendo de una manera práctica y real qué significa la misericordia de Dios. Sin embargo, cabe la posibilidad de que tal vez nuestra falta de comunión con los hermanos, la vergüenza, la tozudez o el orgullo a la hora de reconocer nuestras faltas, o tal vez la cobardía a la hora de exponer nuestras dudas sobre cada una de las cosas que no acabamos de comprender, vayan alejándonos de las buenas intenciones y de los mejores deseos que nos hicieron acercarnos a tal iglesia. Y si aquello que en un principio era todo un mundo maravilloso, se va poco a poco oscureciendo a nuestro alrededor, aquellas personas maravillosas que nos recibieron con los brazos abiertos dejaron de repente de ser maravillosas. Aquellos momentos de paz, de sosiego, de esperanza que vinieron a nuestro espíritu fueron un espejismo. Todo aquel gozo que vino a nuestros corazones y ahora se esfumó fue una imaginación. En muchos casos los lugares a los que llegamos son lugares absolutamente maravillosos, especiales y totalmente armoniosos hasta que llegamos nosotros y nuestra capacidad de manipular. Y al poco de llegar, ¿qué ocurre? Comprobamos que comienzan a desencantarnos y empezamos a ver envidias, comienza a haber chismorreos, piranteces, como nos sucedió con aquella vez. Y una y otra vez vamos y venimos, pero al final abandonamos. Pero ¿y si el problema soy yo?
Tal vez cuando sucede esto es necesario que alguien venga y nos haga enfrentar nuestra situación, la realidad de nuestra vida, llevándonos a comprender que sería bueno que renunciásemos a los planteamientos y entendimientos que nos han llevado a estar ahí y así. Cuando Moisés alzó la serpiente de bronce, la gente la miraba y era sanada. Durante un tiempo tuvo su función, pero al cabo se acabó convirtiendo en una especie de ídolo para el pueblo de Israel, hasta que llegó Ezequías y la derribó. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Neustán, segundo libro de los Reyes, capítulo 18, verso 4. Es necesario tomar decisiones. Puede que en ocasiones esas decisiones sean difíciles o duras. Puede que los demás no siempre entiendan el porqué. O puede que seas tú el que no entiende las decisiones que se toman en tu entorno. Pero hay momentos en la vida en que tiene que ser así. Aquella serpiente de bronce se había convertido en piedra de tropiezo. Y lo que había comenzado bien, se había convertido en algo mal. Estemos agradecidos a esos hombres valientes que hay en nuestro alrededor, a esos atalayas que, como hizo Ezequías, no dudaron en derribar cualquier cosa que se interponía entre la iglesia y Dios, cualquier cosa que se interponga entre tú y Dios. Y no los miremos como enemigos, sino como edificadores. Tengamos nosotros también este espíritu y ese deseo, el de no dudar a la hora de tener que derribar cualquier muro, fortaleza o ídolo, cualquiera que sea, lo que intente apartarnos de la verdad, la santidad y la sana doctrina. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 3 al 6. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.